América al sur de México. Por su extensión, es el quinto estado más grande del país. Alberga una rica población multicultural, donde conviven más de 16 grupos étnicos. Yo soy Lucero Topete, la directora del Instituto Cultural Oaxaca. Nos encontramos en una ciudad magnífica, con gran contenido cultural, segura y un clima espléndido. Los estudiantes se alojan con familias que conozco de toda la vida y que los ayudan a incorporarse a esta nueva cultura. Concerns that my parents had brought up to me was the safety in Mexico. I hadn't been to Mexico in a very long time because where my parents are from, it's not the safest cities. And right now in Mexico, you're always hearing it on the news and the media that a lot is going on in terms of the streets not being safe. But Oaxaca was completely different. I mean, it felt 10 times safer than Chicago. And even in Chicago or any other city, there's always that neighborhood or that street that you shouldn't be on after whatever hour. And I never felt unsafe in Mexico at whatever hour I was walking. We would always be in groups of like 4 or 5. At like 10, 11 p.m. at night, we never felt unsafe. Mientras iba caminando a la escuela de su casa, a la escuela, platicábamos. Esos 3 minutos, 5 minutos, saliendo de la escuela te llamo, ándale pues, ok. Me encantaba esto también, la proximidad que tenían de su, donde ella vivió, a la universidad. O sea que no tienes que andar en bases y en autobuses y nada, eso me gustó. Para mí, o like, ay qué padre, que están tan cerquita. Sí, yeah. Sí, eso sí. Wow. Preocupación de mis padres también era que no iba a haber comunicación, que íbamos a estar en el rancho y que no iba a haber señal o nada, pero estábamos en la ciudad, todas las casas tienen internet y hay muchos cafés también con wifi y
puedes hablar con Facebook o Skype, o ahí también te agarras un teléfono y puedes llamar a los Estados Unidos, y no es tan caro como la gente piensa que es. I didn't really miss home while I was there, so like I hardly ever called, but maybe I should have called a little bit more because I know my grandma was worried. I guess that just speaks as to how much fun we were having there. You know, I didn't really feel like I wasn't homesick personally. So yeah, I had a great time. Del viaje de Génesis para ir a Oaxaca, la primera reacción fue no. Ya cuando me doy cuenta que están unas muchachas que yo conozco, la institución que ya conozco, que sí está la información que estamos pidiendo en la computadora, tú piensas como papá, ok, voy a pensar un poquito y darle entonces a tu rotundo no, pensar, ok, puede ser un posible sí. Pero sí tienes que hacer un poquito la investigación de quién va, es muy importante para mí como mamá, saber la compañía, la maestra también, y la información que nosotros recibimos de la universidad, para que sí puedas cambiar de opinión totalmente. Y es algo que a ellos todo les gustó, so, a mí también me gusta que a ellos les haya gustado. Pues sí, al principio igual a su papá dijimos no están locas, pero ya poco a poco que se fue, lo creo que un poco difícil para reclutar para papás, para dar información, pero empezando uno a buscar uno mismo la información con el instituto allá directamente, sabiendo que todo era verdad, que sí se oía que era caro el viaje, pero cuando nos explicaron, o a lo menos Anabel nos explicó, mamá, esto costaría en Estados Unidos la clase, y cuánto costaría allá, y cuántas semanas, y lo que vamos a aprender, que no nada más es español, es cultura, es historia, los lugares que vamos a ir. Yo dije, oh, wow, creo que está barato, y sí nos encantó. Pues yo casi decir las mismas palabras de mi esposa, que fue una cosa un poco dura al principio, porque pues es un país diferente, es un país que se habla, que es muy fuerte, de mucha criminalidad, y incluso yo pensaba que no los iba a poder dejar yo al principio, porque se me hacía difícil. De la manera que habla la gente, que pues hay mucho secuestro, que ven una gente un poco americanizada y pues la tratan diferente, o tratan de inclusive robarle. Y eso a mí al principio me tenía un poco sacado de onda, pero después cuando mi esposa agarró la información y vi que las cosas eran bastante concretas, no me pareció mala la idea y dije sí al proyecto. ¿Y ustedes fueron y conocieron el lugar? ¿Qué les pareció? Hermoso. Nos gustó bastante porque era... El lugar no parecía una escuela, realmente parecía como un lugar de convivencia. Y sí, la gente era muy amable. Cuando entrábamos, las casas fuimos a lo menos a donde estuvo Elizabeth y donde estuvo Anabel, las señoras se portaron muy bien, pues sí les hacían desayunar, y a nosotros también nos hicieron desayunar. Nos quedamos en una de las casas con Yolanda. Y no, nos encantó Oaxaca. Es un lugar que no nada más los hijos deben de ir, los papás también. Es una oportunidad para conocer el país. En la Universidad de Illinois en Chicago, contamos con un programa de español para estudiantes hispanohablantes, es decir, los que vienen de familias donde se habla español. Ofrecemos el programa en Oaxaca para que estos estudiantes puedan desarrollar sus capacidades comunicativas, tanto orales como escritas, a través de una inmersión lingüística y cultural. Y también para que conozcan el bello lugar que es Oaxaca, su historia, su cultura, su producción artesanal y la interesante situación política que vive hoy en día. Colaboramos con el Instituto Cultural de Oaxaca, que cuenta con un plantel docente extraordinariamente preparado. Junto con los profesores de Chicago, nuestra visión es brindar un programa de alta calidad, tanto intelectual como social. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy.
Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay.